A continuación hallaremos los valores propios y vectores propios, no de una matriz, sino de una transformación lineal. En este caso, la transformación lineal que va de R2 hasta R2. Primero vamos a poner la definición. Si tenemos una transformación lineal F que va de B hasta B, entonces este lambda va a ser un valor propio o también llamado autovalor si es que existe un vector V que pertenece a este espacio vectorial B. Claro que este vector B tiene que ser diferente del vector nulo, tal que esa función evaluada en ese vector sea igual a un lambda por V. Bien, entonces desde aquí vamos a empezar. Vamos a colocar acá el F. En este caso, este V va a ser el que está aquí adentro, X, Y, siempre el que está adentro, ¿de acuerdo? Entonces colocamos acá X, Y, igual el lambda que todavía no sabemos cuánto vale, y acá V que ya sabemos que vale X, Y. Listo. Ahora, ¿cuánto vale F de X, Y? Acá arriba tenemos cuánto vale, ¿verdad? Entonces lo reemplazamos. Sería 2Y, X igual a, y acá este lambda entra a multiplicar a los dos que están adentro del paréntesis. Primero al X sería lambda X, ahora al Y, y sería lambda por Y. Listo. Ahora vamos a igualar el primero con el primero de acá. ¿Qué saldría? Saldría 2Y, por acá lo voy a colocar. 2Y es igual a lambda X. Ya está. Ahora el segundo con el segundo. Entonces, ¿qué sería? Sería X es igual a lambda por Y. Acá tenemos como un sistema de ecuaciones. Aprovechando que el X ya está despejado en esta ecuación, lo vamos a reemplazar aquí. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría 2 por Y. Acá está el 2Y igual a lambda por X. ¿Y X dónde está? Acá está abajo. Vale lambda por Y. Y multiplicado por este lambda que estaba, sería lambda cuadrado por Y. Ya está. Luego, ¿cuánto valdría el lambda cuadrado? Bien, para resolver esto vamos a pasar todo a un solo lado. Por ejemplo, a este lado. Esto pasaría con signo cambiado. Acá igual a 0. Factorizamos el Y. Y acá va a quedar 2 menos lambda cuadrado, y acá igual a 0. Bien, entonces para que esta multiplicación me dé 0, vamos a dar a este valor que contiene a lambda ese valor, que es el 0, ¿verdad? 2 menos lambda cuadrado igual a 0. Listo. Y desarrollando esto, ¿cuánto va a quedar? A ver, menos lambda cuadrado se va para el otro lado y va a quedar lambda cuadrado igual a 2. Cuadrado pasa como raíz al otro lado, y como es par, más menos la raíz cuadrada de 2. Listo. Entonces acá hay 2, ¿no? Uno es la raíz de 2, el otro es el menos raíz de 2. Esto ya constituye los valores propios, o también llamados autovalores, ¿de acuerdo? Bien, entonces continuamos acá porque todavía falta hallar el vector propio. Para lambda igual a raíz de 2. Lambda igual a raíz de 2 primero. ¿Dónde reemplazamos? Vamos a reemplazar en cualquiera de estas dos ecuaciones. En la segunda ecuación está más fácil. Entonces tendríamos X que es igual a lambda por Y. Pero como lambda vale raíz de 2, sería raíz de 2 por Y. Ya está. Ahora, ¿dónde voy a reemplazar esto? Acá, en X, Y. Si tuviera acá X, Y, Z, reemplazaría en X, Y, Z. Pero solamente como tiene X, Y, reemplazaré en X, Y. Entonces, ¿cuánto vale X? X vale raíz de 2 multiplicado por Y, coma, el mismo Y.
Es decir, lo que hemos hecho es disminuir el número de variables. Aquí antes eran dos variables, x y y, ahora solamente es una. Y esto me dice que yo puedo factorizar el y, y adentro del paréntesis solamente me quedaría raíz de 2,1. Entonces, esto constituye el primer autovector, o también llamado vector propio. Bien, falta el otro caso, cuando lambda vale menos raíz de 2. A ver, entonces reemplazamos también en cualquiera de las dos. En la segunda es más fácil, ¿de acuerdo? Entonces sería x igual a lambda que vale menos raíz de 2 por y. De la misma manera vamos a reemplazar, como acá arriba, en xy. Entonces reemplazamos, en vez de x voy a colocar todo esto, que es menos raíz de 2 por y, coma y. Factorizamos el y, ¿qué me quedaría? Menos raíz de 2, coma 1, ¿verdad? Y este constituiría el segundo autovector, o el segundo vector propio, que es lo mismo. Entonces, ¿dónde están formados los autovectores? ¿En qué conjunto? Acá colocamos el raíz de 2,1, coma, y el segundo, que era menos raíz de 2,1. Ya está. Entonces, este es el conjunto de vectores propios, también llamado autovectores. Entonces, estos serían los vectores propios, y el valor propio 1 acá está, el valor propio 2 aquí está. Ahora, antes de terminar, recuerden en este paso que había y multiplicado por esto que me daba 0, y elegimos a este factor igualarlo a 0. ¿Por qué no lo elegimos al y? ¿Por qué no lo elegimos al y como 0? ¿Por qué? Porque si y vale 0, reemplazando aquí, va a salir que x vale 0, y x, y dijimos que no puede ser nulo, ¿verdad? Tiene que ser diferente del nulo. Es por eso que solamente consideramos a este factor igual a 0. Ahí termina el ejercicio.